del licenciado Jorge Rincón Maldonado. Todos y cada uno de ustedes en estas instalaciones, las que están hechas precisamente para que ustedes puedan encontrar en ellas un punto de encuentro para fortalecernos como celayenses, como guanajuatenses y como empresarios. Mil gracias, licenciado Márquez, por acompañarnos. La verdad, esto para nosotros nos da un gran valor, un gran empuje, y pues muchísimas gracias. Sabemos la dificultad de la agenda, pero aquí estamos y la verdad valoro mucho. Ingeniero, muchísimas gracias, trabajando 3 años, muchísimas gracias por acompañarnos en otro proyecto más y estar aquí, muchísimas gracias por estar. Jorge, pues muchísimas gracias también, un gran animador también del empresariado, muchísimas gracias. Rubén, pues también juntos 6 años en este proyecto y aquí estamos. Y bueno, veo muchas caras conocidas, y quiero decir, Froilán, no puedo dejar de agradecerle todo lo que nos, todo el camino, el acompañamiento de trabajar, de estar en esto, de estar a compartir también con las cámaras. Pedro, muchísimas gracias por la recepción. 6 años y parece ser que es poco cuando uno se para y voltea para atrás y dice, pareciera ser que se pone un rápido el tiempo. Pero cuando uno empieza a ver qué sucedía hace 6 años, pues ahorita platicamos, hace 6 años arrancamos juntos, estábamos en campaña nosotros de planeación, y acá en campaña, ya no en campaña, ya estaban también en la planeación de este gobierno que desde mi punto de vista, y que sé que comparto con muchos de ustedes, siempre podrá tener un balance positivo respecto a lo que fue temas de economía, lo que fue temas. Hay retos importantes que cumplir, que estoy seguro que juntos como sociedad y con un apoyo y una firme amor por nuestra tierra, podremos enfrentar y sacar adelante. Nosotros representamos como asociación a un grupo que representa a gran parte de la ciudadanía. El 97% de las empresas son microempresas en el país. Esto habla de que estas empresas están constituidas del 60% por familias, negocios familiares, donde la familia se olvida muchas veces de lo que se tiene que hacer como una familia tradicional, y pues agarran a las hijas de decanes, agarran a limpiar, y andamos toda la familia metidos en este aspecto. Pero es parte de una cultura importante, es parte de trabajar unidos, y a veces trabajar solos nos lleva a dar unos tropiezos. Es por eso el trabajar juntos como una asociación, para poder apoyarnos y hombro a hombro poder sortear cualquier dificultad que nos pudiese llegar. Hace 6 años arrancamos con muchas ganas, pero con poca inteligencia. La verdad es que fuimos muchos tropiezos, y recuerdo hace 3 años, 4 quizá, que yo, nosotros Rubén y yo íbamos con Froilán y le decíamos, hoy traemos este proyecto, mira cómo ves, patitas y manitas, cómo va a operar, cómo vas a hacer que prospere. Y a partir de ese momento, todos nuestros proyectos le andamos buscando patitas y bracitos para que camine y pueda entregar resultados. Y hoy tenemos esta inauguración de estos eventos en el marco del 6º aniversario, agradeciendo también la apertura, también no solo en Celaya, sino también en la ciudad de Irapuato, que por aquí sé y agradezco que el viaje desde la ciudad de Irapuato, los afiliados que están con nosotros, gente de León, también de nuestra oficina en León, donde también durante estos 6 años se abrió otro centro de negocios, y desgraciadamente San Luis Potosí no pudo estar por distancia, porque también tenían hoy un compromiso importante por allá, pero desde aquí les mando mi agradecimiento por la confianza en el proyecto. Un proyecto sin duda que busca cambiar este entorno y fortalecer a la micro y pequeña empresa de Celaya, es justamente el dar un soporte que tenga bracitos y piernitas para poder encontrar un camino para fortalecer sobre todo el comercio y a los servicios locales. Hoy día se han desplegado grandes esfuerzos por parte del gobierno para poder atraer inversión, para generar infraestructura, para poder generar todas las bases necesarias para que exista de forma rápida y en gran volumen beneficios para la ciudadanía. También hemos visto que de